Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a los que se están conectando y los que se van a ir conectando. Hoy otra vez estamos con Rafael. Ayer él tuvo un live con Vane. Ella estuvo dando información como de Australia, más de destino. Y Rafael hoy nos va a contar todo sobre los cursos de inglés en la universidad. Rafa, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo muy bien, Diana. Gracias otra vez por recibirme aquí hoy. Gracias, y no gusto. de nuevo. Sí. Bueno, Rafa, cuéntanos un poquito de todo lo que tienes en cuanto a los programas de General English para que los estudiantes Ay, sepan no. que en Australia tenemos esta opción con esta universidad. Que me cuentes como un poquito, no sé si tienes la presentación o algo para que los estudiantes vayan teniendo más información. Sí, mira, eh, perfecto. Eh, la idea creo que hoy, uh, Diana, o sea, estamos esta semana uh, con la semana Torrens y Estudia. Ayer hablamos un poquito. O un poquito general sobre Australia como destino y hablamos súper rápido que teníamos algunos tipos de curso. La idea hoy es empezar um, con una de las áreas donde tenemos más demanda de latinos en Australia, que es específicamente por cursos de inglés cierto muchos de nuestros estudiantes y profesionales acá en Latinoamérica uh, tienen un buen perfil profesional pero uh, necesitan aprimorar un poquito más el inglés si están interesados en buscar sea mejores oportunidades en su país o a expandir su experiencia profesional por el mundo uh, y el, la idea de hoy es específicamente tratar sobre cursos de inglés en Australia. Bueno, oh, no sé si hoy tenemos exactamente las mismas personas que teníamos ayer, entonces yo pensé otra vez empezar con una un recap, digamos así, de lo que hablamos ayer, un poquito sobre qué es Australia, uh, pero ahí sí empezamos precisamente a tratar sobre inglés. Diana, a cualquier momento, por favor, quédate súper uh, tranquila de interrumpirme si llegan preguntas o algo así. Lo más importante es sanar las dudas de toda uh, la comunidad Estudia que nos está asistiendo hoy. ¿Listo? Claro que sí, Rafa. No, gracias. Perfecto. Bueno, aquí estamos eh, hablando otra vez con, con ustedes. La idea hoy, uh, primero, es presentarme otra vez. Mi nombre es Rafael Moreira y yo soy el gerente regional para América Latina en Torrens University Australia. Yo viví en Australia por ocho años, yo soy um, egresado en economía acá en Brasil y, y bueno, cuando terminé mi grado yo sentía una necesidad de aprimorar mi inglés para mi futuro profesional. Inicialmente la idea era que yo me quedara en Australia por seis meses, un año, pero imagínate que yo me enamoré por el país, que creo que es lo que pasa con la mayoría ahí de los latinos que llegan por allá. Y fui, me busqué otras oportunidades, hice un posgrado después que tenía mi inglés más avanzado y de ahí mi, mis oportunidades, las puertas empezaron a abrirse. Tuve un trabajo en una escuela de inglés donde trabajé por casi cuatro años, después en una agencia también latina, era una agencia brasileña. Yo estoy hablando este momento desde Brasil con todos. Uh, y desde 2013, cuando yo volví a, a Latinoamérica, más precisamente a Brasil, yo sigo haciendo este trabajo de apoyo a latinos ahora de este lado, uh, siempre direccionando sea para cursos de inglés o para un desarrollo profesional académico universitario. Um, Re, recapitulando los beneficios de estudiar en Australia, nosotros tenemos en Australia algunas de las mejores ciudades del mundo para los estudiantes internacionales. Uh, estamos hablando en calidad de vida para estudiantes y esto significa uh, seguridad, acceso a actividades uh, que no sean muy costosas, el permiso de trabajo acceso a transporte, acceso a um, todo el sistema de salud uh, y todo eso en conjunto, la receptividad de los locales junto a los estudiantes internacionales y como miramos todos estos puntos en conjunto, Australia, sí, las ciudades australianas se destacan. También tenemos en Australia uno de los mejores sistemas de enseño universitario del mundo. Yo me recuerdo que cuando yo estuve, uh, cuando empecé mis planes de irme a Australia y mi papá me iba a apoyar un poquito con una parte de las finanzas, él me preguntaba mucho por qué yo no me iba a Canadá, que él sabía que Canadá tenía una educación súper de calidad, pero la verdad es que él no conocía la calidad de los, del enseño innovador de Australia. Y bueno, otro día hablo un poquito más sobre todo esto de Torrens. Eh, Australia es el tercer destino más popular para estudiantes internacionales hoy. Unos dos puntos que a mí me encantan resaltar son, primero, que los estudiantes internacionales en Australia pueden trabajar. Si un estudiante viene a hacer un curso de inglés con nosotros o con cualquier escuela que uh, estudie trabaje, los estudiantes pueden trabajar 20 horas semanales durante las semanas que tienen clases y pueden trabajar ilimitadamente durante las semanas que están de vacaciones. Yo estoy acostumbrado a apoyar estudiantes a montar un plan de estudios personalizado donde también incluimos algunas semanas de holiday para que ellos ahí también tengan un descanso de los estudios, pero también que puedan trabajar duro durante, durante las vacaciones para recapitular un po recuperar un poquito del dinero. Otro punto súper interesante, ah, aquí me equivoqué, lo veo que lo repetí, pero ah, una cosa interesante en Australia, cuando los estudiantes mejoran su inglés muchas veces um, ellos van a buscar sea un estudio eh, de posgrado o algunos van también a seguir un desarrollo o con una visa uh, de trabajo súper interesante a los estudiantes que hacen programas de higher education sea un, un, un grado o una maestría de dos años también existe la oportunidad de una visa post study yo siempre a mí siempre me gusta uh, ver el eh, el plan de estudios en Australia, como un plan no siempre de corto plazo, pero pensar un poquito en largo, en largo plazo para ver qué caminos se pueden abrir y es exactamente este el trabajo que vamos a hacer uh, junto a los estudiantes. Mira, Torrance tiene campus de inglés precisamente en estas cuatro ciudades, las cuatro principales ciudades, de la, de la, las tres principales ciudades de la costa el este de Australia, que es Brisbane, Sydney y Melbourne. Rafa, y qué también. pena, te voy a interrumpir un segundo, Perfecto. qué pena contigo. Es que después de pronto se me olvida. Lo que estabas uh -huh. hablando de viajar en pareja a Australia, uh -huh. tengo una inquietud. ¿La pareja puede también entrar a hacer una maestría o no puede? Mira, muy buena pregunta. La pareja, si el estudiante que viene a estudiar tiene, por ejemplo, un curso de inglés, la pareja puede trabajar también, ¿ok? Uh, si el estudiante viene a hacer una maestría, la pareja puede trabajar tiempo integral, ¿ok? okay. Pero la única limitación que lo, las parejas tienen uh, son el límite de tres meses de estudio, ¿ok? O sea, si un estudiante viene a hacer seis meses de inglés y viene con una pareja, la pareja puede estudiar tres meses. Si el estudiante viene a hacer una maestría de dos años con una pareja, si la pareja quiere ser dependiente en su visa, puede estudiar solo hasta tres meses en la visa. Entonces, desafortunadamente, digamos siempre, digamos, yo voy a estar bien en mi situación académica o profesional, pero mi pareja siempre va a poder es tres meses y un diplomado o una maestría no va a poder hacer. Eh, no lo va a poder hacer. La idea es, si, el si la pareja quiere hacer un curso de más de tres meses, que también se saque una visa de estudiante. Ok. Uh, nosotros también vemos bastante estudiantes alternando sus planes. Primero empieza, uh, digamos, uno de los dos con un curso de inglés, hace ahí seis meses, ocho meses, terminó, alcanzó el nivel que estaba buscando, y ahí hacen un cambio para que la pareja entre con una visa de estudiante, y ahí sea con un curso de inglés o un curso uh, de higher education. Eso es muy común. Ah, ok, Rafa. Continúa, muchas gracias, que si sí tenía esa duda. Sí. Gracias. Mira, y, y bueno, uh, nosotros tenemos una facilidad, Diana, que los estudiantes, por ejemplo, que empiecen su programa en Brisbane. Uh, y quieren cambiarse por cualquier razón, sea porque quieren hacer de este programa un programa más cultural y quieren viajar por Australia, hacer cinco semanas en un sitio, cinco semanas en otro, o diez semanas en uno, diez semanas en otro, diez semanas en otro. Es posible, es posible arreglar eso desde el inicio, también es posible arreglar eso uh, durante el percurso de su curso uh, haciendo cambios. Okay, o sea, la facilidad de tener multi-campus location es que los estudiantes tienen la oportunidad de hacer cambios y de moverse por Australia sin costos adicionales. Mira, este es nuestro campus de Adelaide. En Adelaide tenemos un, un punto importante a resaltar: solo aceptamos estudiantes que ya tienen un inglés intermedio avanzado. La razón es que en Adelaide apenas nosotros en este momento ofrecemos apenas cursos de inglés académico, que es un inglés más avanzado que se desarrolla todas las partes del inglés, uh, pero exige un nivel ya de intermedio avanzado. ¿okay? Todos los otros campus, como por ejemplo el Sydney Campus, uh, que está ubicado al centro de la ciudad de Sydney, también es un campus universitario, los estudiantes de la Escuela de Inglés tendrán contacto con los estudiantes de la facultad de negocios y también, no solo con estudiantes, pero uh, con las empresas y los profesionales que hacen colaboración con nosotros. Uh, existe ahí toda esta oportunidad de networking. En Melbourne, bueno, los estudiantes de inglés están con todos los estudiantes de la facultad, que es donde tenemos uh, en Flinders Building, en el centro de Melbourne también, a frente. De uno de los postcards que es la Flinders Station. Uh, tenemos Torrens ubicada en este edificio histórico y Torrens Language Center es parte de, está ubicada en el, mismo, en el mismo centro. En Brisbane, como en Melbourne, también ofrecemos ahí todos los cursos y los estudiantes de inglés tienen la oportunidad de hacer el networking con los estudiantes de diversas áreas. Uh, de conocimiento, no solo de negocios, pero también diseño, tecnología, salud, educación, etc. Um, y mira, déjame entrar un poquito más sobre los detalles, qué es, cómo es estudiar inglés en Australia. Eh, me gustaría compartir este testimonio de Jennifer Domínguez, que es una estudiante colombiana que empezó el inglés con nosotros en un nivel más o menos intermedio. En este video, ustedes van, ella ya está hablando en inglés y ustedes van a ver que ella está más o menos en un pre-advance, ya está hablando súper bien en inglés, puede aprimorar algunas cositas, pero ella ahí ya está casi llegando a un nivel profesional o si quiere más adelante seguir con su desarrollo académico. Hi, my name is Jennifer Dominguez. I'm from Colombia. I'm 30 years old. I grew up in Santa Marta. I am studying General English at Torrance University. <laughs> the highlight is that before I couldn't speak English, but now I can have a conversation after living here four or five months. So I'm happy for that. <laughs> My study at Torrance University has given me a good foundation in English so I can work as a journalist in English speaking country. <laughs> What I like the most is that Australia is very safe and it's easy for girls to go out late. And I like also the people is very friendly, is patient with people who don't speak English well. Me encantó que a ella le encanta salir de rumba. <laughs> Uh, sí. eh, a mí me gustó, me gustó, me gusta bastante este video de Jennifer porque para mí ella representa el perfil de estudiante de Torrens, ok. Ella es una profesional de jornalismo um, y en Australia vino con el objetivo de desarrollar su idioma para alcanzar mejores resultados profesionales. Yo sé que uh, estudia, trabaja con excelentes escuelas de inglés y yo conozco muchas escuelas que son muy buenas en Australia, como Torrens University, también es una excelente institución de inglés. Todo empezó en la universidad uh, con una persona que vino de una de las mejores universidades australianas, una de las mejores universidades públicas australianas y empezó con el inglés desarrolló desde el inicio el inglés académico de, de Torrens y desde entonces ahí tenemos un plan uh, de educación súper, súper direccionado. Yo creo que los mayores uh, diferenciales del Torrens University Language Center es primero, nosotros eh, para nosotros es muy importante que los estudiantes hagan un placement test, una prueba de nivel gratis, nosotros lo ofrecemos online, lo hacen desde su casa, pero nosotros queremos saber en qué nivel están más o menos en este momento y le vamos a preguntar qué nivel están buscando alcanzar para que podamos juntos ofrecerles un plan de estudios personalizados. Como les comenté, tenemos muchos profesionales que vienen hasta nosotros a hacer su desarrollo de inglés. Y ellos tienen un objetivo muy específico. Por ejemplo, un ingeniero que está buscando validar su formación profesional en Australia, para tener su título validado, es necesario que este ingeniero presente un IELTS de 6.0 o más. Uh, tenemos también muchos otros profesionales de tecnología, de salud, que están con un plan de inmigración más adelante y quieren alcanzar por ejemplo un IELTS 7.0 para acceder a más puntos en el proceso inmigratorio y cuando hacemos este plan de estudios y este placement test esta prueba de nivel anticipadamente logramos um, preparar y mostrar al estudiante cuánto tiempo será necesario para que alcance este objetivo, ¿ok? No solo los planes personalizados, pero los estudiantes estarán dentro de un ambiente universitario. Eso es la oportunidad necesaria para alentar crecer su networking. ¿Okay? Uh, yo como estudiante internacional que fui, yo noté que en los primeros meses, en mi primer año, lo más difícil para mí encontrar una oportunidad de, eh, de empleo era primero el nivel de inglés y segundo no tener una relación, un networking muy fuerte en Australia y bueno, con Torres nosotros ofrecemos la oportunidad de, para desarrollar esto. Como comenté, no somos apenas una escuela de inglés, somos una universidad y lo interesante es que todos los estudiantes de inglés tendrán acceso a todos los servicios que los estudiantes universitarios tienen a disposición tenemos coaching de carrera, tenemos una plataforma de que se llama Career Connect donde los estudiantes tienen ahí oportunidades de empleos exclusivas para estudiantes Sorens. Tenemos toda nuestra plataforma de enseño Blackboard, librería con acceso a un montón de uh, papeles investigativos, journals internacionales, libros, bueno, todo lo que puedan imaginar. Tenemos clubs de intereses generales, clubs de intereses académicos, organizamos actividades extracurriculares, organizamos uh, fiestas, nights outs, bueno, todo lo que puedan imaginar que sucede en una universidad los estudiantes de Torrens Language Center tendrán acceso. Tenemos clases pequeñas, lo que representa una mejor atención a cada uno de los estudiantes y con eso los profesores pueden desarrollar uh, las necesidades de cada uno individual. Nuestros estudiantes sí son serios, con objetivos claros y quieren aprovechar todo esto que Torrens tiene a ofrecer. Okay. Yo siempre digo, si el estudiante está buscando un destino, una escuela que uh, organice más fiestas, que esté más preocupada, que el estudiante tenga, sabes, un good time y, y, y experiencias y tal, creo que hay un montón de escuelas que estudia, trabaja, que serían excelentes. Si, si tu estudiante está buscando una experiencia más seria dentro de un ambiente universitario donde tendrá uh, la oportunidad de desarrollar muchas otras cosas que no solo el inglés y la experiencia cultural, ahí sí yo creo que Torrance Language Center es la mejor opción para ellos. Nosotros tenemos estadísticas, Diana, mira qué interesante, 90% de nuestros estudiantes, okay Alcanzan sus objetivos que planeamos en el inicio, en su primera prueba, dentro del tiempo que organizamos. Te voy a comentar, un estudiante, por ejemplo, que tiene un inglés intermedio, ok, un inglés intermedio, para que este eh, estudiante alcance un nivel avanzado, preavanzado, estamos hablando de 30, 40 semanas de inglés, ¿cierto? Y, y por sí. eso es necesario que se haga un plan con cuidado, que se cuarenta semanas estudiando directo todos los días. Para mí me parece mucho, por eso siempre me gusta organizar vacaciones en el medio para que ellos no solo puedan trabajar, pero también um, puedan descansar un poquito la cabeza. Sí, es cierto, eh, Rafa, qué pena. Te pregunto algo. Normalmente, bueno, algunos estudiantes nos dicen eso, no sé si es eh, una teoría o no sé. Que realmente estudiar en una universidad el idioma es totalmente más académica y es diferente a lo que uno estudia el inglés en un instituto de todos los que nosotros manejamos. Sí, me gustaría, igual aquí dice por qué estudiar con ustedes, pero sí quiero que nos expliques un poquito de la diferencia claro. de por qué estudiar en una universidad el idioma, el inglés como tal, el general inglés, más no en un instituto. ¿Cuáles son esas ventajas Mira. en cuanto al aprendizaje? Sí, eh, ¿qué es? Primero creo que es importante entender qué es el inglés académico, ¿cierto? ¿Qué, qué es necesario para un internacional eh, desarrollar su, su vida académica en Australia? Necesita hablar bien inglés, necesita escuchar y entender lo que está escuchando, necesita uh, escribir. Muy bien. Y también necesita a saber utilizar bien el inglés. O sea, writing, listening, speaking, use of English, que ahí también entra como gramática. O sea, el inglés académico es un inglés que uh, um, va a desarrollar todas las áreas necesarias del estudiante. ¿Ok? Uh, en el general English, el general English... Es un programa un poquito más uh, flexible, digamos así. No entran en asuntos eh, super académicos. No vamos a pedir que el estudiante haga un assignment, un, sabes, que escriba proyectos, que haga una investigación. No, en el inglés general eso no existe. Ok, lo que él va a hacer en el English for general purpose, que general English, va a ser. Practicar bastante el speaking, va a practicar bastante el writing, pero en el día a día, no en un ambiente universitario. Ok, o sea, es un poquito diferente uh, para los estudiantes de General English. Cuando llegan en Australia con un nivel más básico o intermedio básico, es muy importante que ellos desarrollen primero todo lo que es la base del inglés muy fuerte para que puedan más adelante ahí sí ir aprimorando con asuntos más especializados y ahí con contenido un poquito más desafiador. Uh, pero yo particularmente, Diana, yo soy un fan de el English for Academic Purpose. Yo, a mí no me gusta, eh, nunca me gustó eh, estudiantes que hagan 40 semanas apenas de general English. Yo creo que un estudiante cuando hace un plan largo es importante que cambie de cursos. Yo siempre voy a recomendar el English for Academic Purpose como la segunda parte de su desarrollo porque ahí sí van a sentir un desafío mayor y van a alcanzar los objetivos que estaban buscando. Como te comenté, Diana, para nosotros los estudiantes tienen un perfil que es un perfil de desarrollo profesional, ¿ok? Y es esto lo que van a encontrar en Torrens. O sea, uh, es muy importante que los estudiantes también se identifiquen con esta, um, con este approach, con esta dirección que tenemos en la institución. Ah, súper, eh, Rafa, la verdad es muy interesante uno mirar cómo esas alternativas. Porque siempre nos han preguntado eso y que posiblemente salía mucho más costoso. Hago acá una introducción, los que están conectados, aprovechen. Tenemos acá a Rafael para que hagan todas las preguntas que necesiten, inquietudes, para que las vayan dejando ahí en el, en el chat. Y ya acá Rafa nos va a continuar explicando sobre los cursos de inglés. Gracias, Diana. Mira, hablando un poquito ahí, entrando un poquito sobre costos. Uh, los cursos de inglés en Torrens están con un precio promocional de 210 por semana en este momento. Los precios oficiales son aproximadamente 400 dólares semanales, pero nosotros siempre ofrecemos eh, precios especiales para latinos para mantener un mix de nacionalidad interesante. Recibimos estudiantes de toda parte del mundo. Uh, de Latinoamérica, de India, de China, de Europa, uh, de África, ¿ok? O sea, y, y también manejamos los costos del inglés para mantener un equilibrio que sea saludable para todos. Ofrecemos los cursos de General English y e English Academic Purpose y como comenté, es súper importante que los estudiantes hagan uh, el online placement test. Mira. ¿Cómo funciona el paso a paso? Ok, y, y, y yo llamo este paso a paso como una consultoría personalizada. Eh, a mí no me gusta y yo veo demasiado eh, estudiantes, sabes, comprando programas de intercambio que son como un paquete de arroz, digamos así, sabes, que es igual para todos. Ah, y un Intercambio no es igual para todos. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, objetivos diferentes, y es súper importante que su plan de intercambio sea personalizado y específico. Primer paso: contactar a ustedes en Estudia para discutir cuáles son tus planes, cuáles son los objetivos. Esa es la primera cosa. Después, ok, yo, mira, yo tengo el objetivo de alcanzar un inglés de 6.0, de 7.0, o yo no sé exactamente qué inglés, uh, qué inglés, qué nivel necesito alcanzar para mi futuro. Tal vez, Diana, ahí ya les dejo una invitación, marquemos una reunión, hablemos un poquito más, déjame compartir un poquito de mi experiencia para que pueda apoyar a ustedes con estos planes y estos objetivos. Bueno, hablando, hablado un poquito sobre esto, movemos para la parte... Del placement test, que es la, prue la prueba online gratuita. Es una prueba súper um, completa. Vamos a evaluar todo. Tenemos el speaking, el listening, el writing, el loops of English. Uh, y nos va a dar una nota aproximada de un IELTS. Ok. Y siempre que el estudiante uh, está buscando un resultado, a cada medio punto que necesita mejorar en este IELTS, son 10 semanas de inglés. Pensemos que un inglés, que un estudiante que tiene el nivel intermedio, son aproximadamente, uh, es como un 4.0 en el IELTS o 4.5 en el IELTS, para que alcance 6, 6.5 o 7, estamos hablando ahí de 30, 40, 50 semanas aproximadamente, ¿ok? Súper interesante, Diana. Cuando hacemos planes de estudios así, que son un poquito más largos, Uh, que duran más de seis meses, los estudiantes pasan a tener la opción de pagar por su inglés en un plan de pago donde pagan un poco acá en su país, pero dejan para pagar la otra mitad del curso cuando ya están en Australia en la mitad del curso. Que okay? yo sea, para planes de estudios más largos también hay opciones ahí de facilidades de pago. De nuevo, es importante discutir todo esto porque también no es para todos que se va a encajar eh, un plan de estudios largo. Porque si uno ya tiene un nivel más avanzado, de nada sirve hacer 40 semanas o 30 semanas. Tal vez con 20 semanas ya llegamos al. A, ya sería lo necesario. Ok, hicimos la prueba. En un día o dos máximo tenemos el resultado y te vamos a pasar una propuesta, un plan de estudio. Si están de acuerdo, completamos un formulario y nos, y nos presentan una copia de tu pasaporte y ahí ya tendríamos una oferta. La oferta es el documento oficial de la institución donde vamos a confirmar las fechas, los precios, todo el plan um, de reembolso en caso se tenga una visa rechazada, que es muy difícil en Latinoamérica tener una visa rechazada, mucho más difícil tener una visa, una visa rechazada. Con una universidad como Torrens, pero en el caso que algo así suceda o por cualquier otra razón que puedan pensar en cancelamiento, tenemos ahí un plan uh, que es regulado por el gobierno australiano y es igual para todas las instituciones de Australia. ¿Están de acuerdo con esta propuesta? Ok, llegó el momento de decisión. Firmar y completar el pago. Si es un plan de hasta seis meses, digamos, si es un plan. De 20 semanas, el estudiante hace un pago completo. Um, si tenemos la promoción de 210 por semana en el momento actual, para 20 semanas sería 4.200. No estamos cobrando matrícula y el material también ya está incluso. Si estamos hablando de un plan de 40 semanas, por ejemplo, eh, del pago inicial también sería aproximadamente unos 4.200. Y la otra mitad sería para pagar ya en Australia. Ok. Um, hace Rafa, qué de... pena. Perfecto. Ahí está. Es que hay un estudiante, sí, nos acaba de mandar una pregunta y es algo relacionado a lo del curso de 40 semanas. Ella pregunta: ¿Cuál es el precio del curso, considerando un inglés intermedio para el curso de 40 semanas? Y pues ella escuchó que se podía trabajar, pero como llegó cinco minutos tarde, quería que le aclaramos bien como las horas de trabajo y cuál es el precio por 40 semanas, que es lo que estabas ahí como explicando. Perfecto, Diana. Mira, eh, por semana, con la promoción que tenemos actual, estamos hablando 210 por semana, que para 40 semanas sería 8.800. Oh, perdón, 8,400, ¿cierto? Eso sería el precio total de 40 semanas. Pero como estaba comentando, ofrecemos un plan de pagos donde el estudiante paga por parte de su estudio, aproximadamente mitad de sus estudios en su país y la otra mitad de, lo, de los estudios solo paga en Australia, ¿ok? Sobre el derecho de trabajo, todos los estudiantes internacionales en Australia tienen derecho de trabajar. 20 horas semanales durante las semanas que están en clase. Por eso cuando tengo estudiantes que tienen un plan de estudio más largo, mi recomendación siempre es montemos, por ejemplo, 20 semanas de clase, 5 semanas de vacaciones, 20 semanas de clase o puede ser 30 semanas de clase, 5 de vacaciones, 10 de, eh, de clase al final. Ahí podemos mover. Uh, también esto es flexible puedes planear una cosita ahora y en Australia sin necesario hacer los cambios pero lo interesante es que durante estas vacaciones los estudiantes pueden trabajar full time no hay límites ok uh, la visa del estudiante siempre viene con aproximadamente un mes a más de vacaciones al final de los estudios y otra vez los estudiantes pueden ahí estar trabajando full time en el mes final. Si estamos hablando para este proyecto uh, de 40 semanas con 5 semanas de break y más 5 semanas um, de vacaciones o 4 semanas y media y de vacaciones al final, uh, estamos hablando aproximadamente un año de, de estudio de inglés y en ese caso un estudiante que es intermedio estaría alcanzando un nivel um, avanzado. Rafael, gracias. Entonces, en cuanto a lo que tú dices, que cuando van como a, digamos, van a un curso más de 24 semanas, es como un 50-50, pagas 50 antes de visa y el otro 50 lo pagas allá. Exactamente. Exactamente. Listo. Por acá hay otra preguntita. <laughs> Espérame, ya te digo. ¿Cuánto? Ah, bueno, ¿Cuánto sería el curso de inglés? ¿Qué mecanismos existen para luego poder quedarme en el país? Mira, eh, nosotros tendremos una otra charla, creo que es el viernes, donde tendremos la colaboración, la participación de un agente inmigratorio y ahí podemos entrar en más detalles, ¿ok? Sobre eh, exactamente cómo cómo serían los caminos. Lo que yo veo, lo que yo veo, son muchos estudiantes. Primer paso, necesitan mejorar el inglés. En el segundo paso, algunos estudiantes Uh, siguen para un proyecto de higher education hacen una maestría hacen un bachelor uh, algunos de ellos se califican en áreas de alta demanda profesional y ahí buscan oportunidades de visas posteriores otros profesionales ya tienen las habilidades requeridas demandadas en Australia y solo les falta el inglés entonces vienen a estudiar con nosotros y hacen un test para ahí poder postular a, a visas de skilled migration, pero de nuevo um, es muy importante que estudiantes que tengan el interés de inmigrar tengan la consultoría con el especialista de inmigración y ahí el viernes ahí ya tenemos una cita agendada con él. Oh, perdón, el lunes me equivoqué. Bueno, para que estén todos pendientes y conectados a nuestras redes para que puedan ingresar a este live. Con esta persona. Rafa, sí. tengo otra preguntita. Igual no sé si terminas de, de, de explicar esta parte y continuamos como con otras preguntas. Sí, mira, déjame continuar y ya ya estamos casi casi terminando. Dale. Una, o sea, un, una de las cosas que muchos de los estudiantes del inglés de Torrent sí hacen es continuar estudiando con nosotros. Ok. Um, ofrecemos cursos de negocios. Muchos de los estudiantes que hacen inglés vienen después a hacer un MBA, Project Management, Marketing. Uh, tenemos un curso de gestión de deportes en eh, que tenemos un acuerdo con la Escuela de Fútbol del Real Madrid. O sea, son cursos súper interesantes con precios súper accesibles. Ya ganamos, ya recibimos reconocimiento por el Australian Financial Review por tener cursos que son um, accesibles a los estudiantes. Ofrecemos cursos de diseño, tecnología, todo lo que es software engineering, artificial intelligence, game programming, e fashion, communication design, digital design, graphic design, interior design, bueno, etc. Somos una de las mejores, ah, somos, perdón, la mejor institución de hospitalidad y turismo en Australia, de acuerdo con el ranking del QS, que es uno de los más famosos del mundo. Tenemos una escuela que es un restaurante y escuela. Tenemos una escuela de hospitalidad que es un hotel y una escuela. Es increíble. Torrens, Diana, um, es eh, lo que nos diferencia bastante de otras instituciones de higher education, es el enfoque que damos para toda la parte profesional. Muchos de nuestros campos, como el, el de culinaria, el de turismo, el de diseño, representan, son como réplicas de ambientes profesionales para que los estudiantes ya se habiliten, ya se um, estén acostumbrados al día a día del mercado profesional. Y lo bueno de hacer inglés con nosotros es eso, ya experimentan, ya ven todo esto, cómo está toda esta dinámica y la transición para un higher education es más fácil. Um, tenemos cursos en el área de la salud y también cursos en el área de educación. Diana, antes de terminar aquí la, la presentación, les quería otra vez, ayer presenté esto, uh, pero tal vez teníamos, tenemos hoy personas que no tuvieron la oportunidad ayer. Torrens está ofreciendo cursos gratuitos online uh, para desarrollar habilidades en demanda. Yo hice dos cursos que son súper interesantes, Social Media Marketing y Strategic Thinking. Estos, estos cursos están hoy gratuitos. Los cursos son en inglés, um, pero siempre eh, si el estudiante ya tiene ahí un inglés uh, intermedio avanzado, puede ser que ya pueda aprender mucha cosa con él. Este Rafa, ¿y cómo hacen para acceder a esos cursos gratis? Perfecto. Mira, los cursos lo único que necesitan hacer es entrar a este link, shortcourses.torrensonline.com, y ya abre automáticamente para el index. De nuevo, otra opción, si no tuvieron la oportunidad de sacar una foto, un pantallazo de esto, te llaman, llaman a Estudia y preguntan: Mira, yo vi la live con Rafa y me encantaría conocer más de los cursos gratuitos. Y ahí nosotros pasamos los links para ellos. Sí, que aprovechen estos cursos porque son gratis. Muchos estudiantes que nos contactan tienen un nivel intermedio, entonces va a ser muy interesante que puedan hacer estos cursos. ¿Les dan algún certificado cuando terminan? Sí, todos los cursos tienen certificado al final. Súper interesante, muy, muy chévere. <laughs> Perfecto. Um, mira, sí, la presentación que tenía hoy planeada era, era esta visión de, de lo que era estudiar en una universidad, estudiar con Torrens, um, qué pueden hacer, sabes, con nosotros, el perfil de nuestros estudiantes. Pero Diana, yo siempre digo... Uh, es muy importante que los estudiantes tomen este proyecto como un proyecto serio, uh, que entiendan que los proyectos son personalizados. Si el amigo hizo un proyecto, no necesariamente este proyecto es el mejor para él también. O sea, cada caso es un caso y es súper importante tener esta comunicación, esta cita con nosotros uh, para que puedan ahí tener una visión más aclarada de todo esto. Sí, y es bueno por eso que agenden la, la asesoría con nosotros. Saben que es gratuita, es una asesoría personalizada, igual como ustedes dicen, Rafa. Es ustedes también manejan esa, per, pues como todo tan personalizado, porque todos. Los estudiantes son diferentes en cuanto a lo que quiere hacer académicamente, si quieren emigrar, si quieren hacernos un diplomado, una maestría, y pues ustedes son demasiado completos en todo lo que, mira, todo lo que nos estabas eh, mostrando y enseñando. Entonces sería muy buena opción que por favor agenden la cita. También podemos sacar una asesoría con Rafael para que él nos acompañe y nos pueda explicar mucho más de las dudas que tengan en cuanto a educación superior o en la parte de idiomas. Por acá hay otra pregunta, Rafa. Eh, sí. Buenas tardes y si deseo optar por el curso de inglés. ¿Cuánto me piden por solvencia pa para la visa? Mira, la solvencia financiera depende de la duración de la visa. Ok, en la cita con Estudia, eh, Estudia te pasará todos los detalles, pero estamos hablando aproximadamente 1,700 dólares australiano por mes de estadía en Australia. Okay. Si estamos hablando de un plan de 20 semanas, son aproximadamente 6 meses, 6 veces 1.700 dólares. Okay. Si estamos hablando de un plan de 40 semanas, uh, y aquí viene una cosa importante, cuando hacemos un plan de 40 semanas con vacaciones, bueno, un año, que son los 12 meses, uh, y si hay un plan de pagos, okay, además de tener acceso a los 1.700 dólares por mes veces 12, que son 12 meses, o sea, estamos hablando ahí de aproximadamente que unos 26 mil, más o menos. No soy muy bueno en matemática, pero algo así, a mil y seis mil y setecientos veces 12, más lo que el estudiante no pagó a uh, del curso. curso. Exacto. Sí, es bien okay. importante. Lo que no sí, se paga nuevo, se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar. ¿Qué es esta demostración? ¿Okay? ¿Por qué Australia nos pide eso? Es muy, muy importante que entiendan. Este dinero no es repasado para el gobierno, no es repasado para uh -huh. estudio, no es repasado para Torrens, uh, y, y ni siquiera necesita estar en la cuenta bancaria del estudiante. Puede ser un familiar, por ejemplo. Este dinero es como una seguridad para el gobierno australiano que si algo te pasa, tú tienes dónde acceder a recursos para que no te falte nada. Yo sé que la mayoría de los latinos uh, sí tienen planeado trabajar en Australia durante los estudios. Yo lo hice, yo diría que 90% por lo menos de los latinos, tal vez más, uh, necesitan y quieren trabajar en Australia. Pero imagínate qué pasa si estabas jugando al fútbol o al voleibol y te rompes una pierna y un brazo y bueno, por tres meses no puedes más trabajar. ¿Cómo se queda tu situación financiera? ¿Cómo vas a sostenerse? Por eso la inmigración quiere saber, en este caso de necesidad, ¿qué te pasaría? ¿Tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, alguien te apoyaría? ¿Ok? Eso es el dinero que ellos quieren ver demostrado en un extracto bancario. De nuevo. Les invito a tener la, la reunión one on one con Estudia conmigo porque todos estos detalles estudia va a explicar pasito a pasito a cada uno de los estudiantes. Sí, correcto, todas nuestras asesorías son personalizadas y ahí minimizamos bien como qué debe tener el estudiante según el perfil, entonces sí es bueno que agenden la cita, es gratuita como les mencionaba. Todavía tenemos tiempo de que hagan más preguntas y tienen más dudas para Rafael. Hay que aprovechar que él va a estar con nosotros varios días, nos va a acompañar. Entonces, hay que aprovechar a tener todas esas inquietudes. Rafa, yo sí quiero saber realmente ustedes cómo manejan los cursos, cómo son las selectivas, los horarios, se estudia de lunes hey. a viernes. Perfecto. Mira, Diana, las clases sí son en Australia, clases de inglés obligatoriamente tienen que tener por lo menos 20 horas semanales, la mayoría de los cursos de inglés son 20 horas semanales, 4 horas diarias, ¿ok? En Torrens, las clases de inglés general son por la mañana de las 8 al mediodía y 15 con 15 minutos de break, ¿ok? El estudiante tiene toda la tarde y toda la noche para uh, buscar empleo o, o, o ir a la playa o hacer lo que quiera y ahí lo concentramos en la mañana. por la tarde también hay actividades extracurriculares. tenemos clubs de speaking, clubs de inglés académico, clubs para discutir um, gramática. Okay. Qué pena, eh, eh, tuvimos un pequeño problema y ya vamos a estar otra vez en vivo para que, por favor, no se vayan a desconectar, que ya estamos de nuevo con ustedes. Tuvimos un pequeño error en la parte de, de Instagram, que no sé qué pasó con el internet. <laughs> Esperemos que ya vuelva de nuevo igual aprovecho y les voy contando, por favor, las las dudas que tengan, inquietudes, aprovechemos que nos o aprovechen que nos tienen a los dos acá para aclarar muchas más dudas. Y que pueden agendar la asesoría, siempre les insisto, es gratuita, nosotros manejamos igual hasta el momento tenemos buena agenda, entonces pueden estar llamándonos todos los días. Listo, ya nos estamos conectando de nuevo en Instagram. Hacemos como unos cinco minutos más. ¿Qué te parece? Yo creo que sí nos da. Bueno, pero no se desconecten, qué pena por la interrupción que tuvimos, pero ya estamos acá de nuevo. Como les decía, aprovechenos que estamos acá para que nos den más dudas, qué dudas tienen en cuanto a la universidad, los cursos. Igual Rafa acá nos está explicando algo muy importante que sé que los estudiantes preguntan y siempre nos lo están preguntando, lo de los horarios, si tienen clases en las noches, cuántos estudiantes son por clase. Rafa, bueno, entonces continúa. Sí, mira. Um... Nosotros sí tenemos, eh, cuando llegamos a los niveles más avanzados, tenemos a te, eh, llegamos a tener más flexibilidad y más opciones de horarios, ¿ok? Cuando estamos en los niveles más básicos, tenemos el inglés eh, general por la mañana, de las 8 a las 2 y 15. Son cuatro horas diarias con 15 minutos de break, lo que deja a los estudiantes toda la tarde y toda la noche para buscar empleo. Um, yo siempre estudié por la mañana, Diana. Yo cuando era estudiante, yo, yo sí estaba buscando un desarrollo del inglés. Para mí era muy importante, ¿sabes? Desarrollarlo bien. Estaba súper enfocado en, en esto. Y, y yo siempre tuve la visión que el inglés por la mañana era un inglés más uh, provechoso. Mucho más por el perfil del estudiante que estudia por la mañana que por las clases en sí. Los estudiantes de la mañana eh, tienen en la parte de los estudios su prioridad, ¿ok? O sea, uh, por más que el material y las profesores, todo el mismo, si tú estás en una clase donde tu compañero de clase eh, pasó el día trabajando y está cansado, o se fue a un bar antes de llegar a la clase y no está compenetrado, el desarrollo de la clase como un todo. Va un poquito más despacio. Cuando tenemos las clases por la mañana y ahí sí por la tarde dejamos todo el tiempo libre para el estudiante buscar, uh, sea sí, ir a la playa o trabajar. Um, yo sí, yo veo esto como el mejor modelo para el, el desarrollo del inglés. Más adelante, después que el estudiante terminó su inglés y ahí está buscando otras oportunidades, ahí sí yo creo que es el momento de buscar un, un, un calendario tal vez más flexible. Cursos universitarios sí tienen calendarios, eh, timetables mucho más flexibles, pero en inglés general en todas las instituciones van a ser cuatro horas diarias, lo que es 20 horas semanales, y para nosotros lo mejor es que lo hagan por la mañana. Mira, yo creo que lo importante es que hagan una cita con el equipo de estudia para tener la figura exacta. Es aproximadamente 1.700 dólares australianos por mes de visa hasta un año, hasta 12 meses. ¿okay? O sea, el ejemplo que yo di fue para estudiantes que hagan 20 semanas de inglés, 5 semanas de vacaciones. 20 semanas de inglés y otros cuatro o cinco semanas de vacaciones al final estamos hablando de un proyecto de 12 meses donde hay mil por 12 te digo ya que antes yo no lo sabía aproximadamente en 21 mil dólares por año rafa y qué pena y aclaró algo ahí el estudiante igual tiene que demostrar también lo el 2500 del paquet debe sumarlo ah, okay. a la solvencia económica Mira. Ahí está, de nuevo, lo más importante creo es tener la cita con Estudia, que es quien ahí va sí. a tener uh, el, eh, toda la documentación, toda la lista completa de lo que es necesario. Y, y por eso, repito, el plan tiene que ser personalizado para cada uno para que se lleve en cuenta tanto esta cuestión financiera, los objetivos, los planes, ¿ok? Eh, es muy importante estas citas. La idea hoy es tener una presentación general y ahí sí, eh, con uno individualmente, tener, sabes, aclarar específicamente los detalles. Sí, exacto. Es bien importante la asesoría porque ahí podemos aclarar mucho más dudas y en cuanto a la solvencia que tienen como varias cositas, también lo de la carta de motivación. Bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, orientarlos en este proyecto de vida. Eh, bueno, están haciendo las preguntas yo tengo todavía algunas Rafa. no sé si de pronto en este momentico eh, nos comentó cuántos estudiantes son por clase? Mira, tenemos una media de dos estudiantes por clase, ok a veces son un poquito menos. Uh, cuando tenemos hay algunos niveles que hay un poquito menos de demanda y ahí son un poquito menos. Uh, dos estudiantes por clase yo veo que es como un, un, un ideal para los profesores poder dar atención a todos y tener todo lo que es clase de inglés. Eh, es muy importante que los estudiantes entre sí hagan bastantes ejercicios. Um, hoy, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, estamos también ofreciendo cursos de inglés en línea. Yo estoy con estudiantes que están en Latinoamérica tomando cursos, cursos de inglés en línea con nosotros, porque querían tener todo este eh, acceso a los servicios universitarios, los apoyos extra, el material extra, y quería un curso que fuera cuatro horas diaria, ¿ok? Acá en Latinoamérica, cuando es 8 de la mañana en Sydney, ahí en Colombia son, si no estoy equivocado, 5 de la tarde, uh, y ahí se, las clases son de las 5 hasta las 9 y 15. Um, o sea ok rafa normalmente cuál es el promedio de latinoamérica de, de estudiantes de latinos varía bastante diana um, los niveles más bajos tenemos un poquito más latinos conforme vamos avanzando ahí llegamos a tener un balanzo cada vez más um, increíbles ok uh, depende de las clases puede ser eh, sabes, eh, siempre intentamos mantener un equilibrio, no tener, sabes, 50% de una población. No, vamos, somos muy fuertes en Brasil. Tenemos bastantes estudiantes brasileños, tenemos bastantes estudiantes españoles, tenemos bastantes estudiantes uh, africanos, muchos indianos, muchos chinos, uh, muchos japoneses. Muchos de estos estudiantes, Diana, son estudiantes que están con un plan de estudios más largo con nosotros y están ahí aprimorando su inglés inicialmente. Hay muchos países en el mundo que los estudiantes no pueden postular apenas a un curso de inglés y necesitan montar un plan de estudio un poquito más completo. Este es un beneficio para países como el nuestro, que tenemos ahí eh, un tick del gobierno australiano donde nos dan como un, un sello de confianza, confían en nuestros estudiantes y nos permiten, nos dan un poquito más de flexibilidad cuanto a los planes de estudio. Pero, eh, ¿sabes?, no llegamos a tener más de que 20, 25% de una población específica en una clase. Eso para nosotros ya sería algo uh, que haríamos movimentación interna para tener la seguridad que teníamos más clases y tener ahí, ¿sabes?, una distribución buena para todos. Okay. De cualquier manera, Diana, mira, perdón, interrumpir, pero de cualquier okay. manera, dentro de la institución existe la política de English only, okay, o sea, dentro de la institución, por más que sí hay un colombiano, hay un brasileño en la clase, uh, dentro de la institución, si te escuchan hablando en, en, en tu idioma, alguien va a llegar hasta ti, te va a pedir que no lo hagas, porque allá es un ambiente que se habla inglés, para, uh, bueno, y ahí. ¿Sabes? Para que todos puedan sacar el mejor provecho. Ok, perfecto. Eh, Rafa, ¿y ¿para qué fecha el próximo año nos recomiendas que estén viajando los estudiantes? ¿O para muy qué fecha pregunta. empezarían los cursos? Sí, sí, muy buena pregunta. Mira, Diana, eh, Australia todavía está como un poquito incierta. Cuanto a la, a la apertura de, de las fronteras, ok. Lo que nosotros estamos viendo, lo que yo estoy viendo en este momento, uh, son aplicaciones llegando para el, el final del primer trimestre, para el inicio del segundo trimestre. Ok, o sea, para julio ya tenemos bastante matrículas llegando. Uh, es, es importante que los estudiantes entiendan que si ponen una matrícula y por cualquier razón la frontera no se abrió, Uh, es posible extender no hay costos por extender inclusive para extender la visa también no hay costos para extender la visa si los estudiantes no lograron eh, viajar porque las fronteras estaban cerradas ok o sea yo en este momento lo que estoy haciendo con mis estudiantes es poniendo plan para mayo o julio, o agosto, que mira, si no tuviéramos la pandemia, la realidad es que los estudiantes normalmente hacen estos planes con seis meses de antecedencia. O sea, nosotros estamos en este momento como si estuviéramos, sabes, eh, casi ya haciendo un plan normal que sería de más o menos seis meses. Sí, correcto, igual eso es lo que le decimos a los estudiantes, más o menos después de junio creemos que Dios permita pues que todo esté mejor y ya los estudiantes puedan viajar a Australia. Pero por ahora podemos adelantar inscripción al instituto, aprovechar la nueva oferta que tenemos, está súper económico. Entonces, la verdad es una buena opción estudiar inglés en una universidad con muy buen precio. Y aparte de eso, vamos adelantando también el proceso de visa, porque generalmente los, las visas nosotros las aplicamos casi cuatro meses antes de la fecha de viaje o tres meses antes. Entonces, mira que estamos en el tiempo ideal como para empezar a ir pagando la matrícula y empezar con todo el proceso. Sí, el primer paso ahí de nuevo, hacer la entrevista, entender, podemos mostrar, ¿sabes?, explicar todo lo que, ¿sabes?, dividir un poquito de nuestras experiencias con los estudiantes. Um, y, sí, y ahí vamos paso a paso, ¿sabes? No, tenemos que seguir. Yo, yo sí recomiendo seguirlos paso a paso porque eso para mí me trae una tranquilidad que estamos, sabes, eh, dando la consultoría necesaria para un proyecto tan serio como este. Diana, yo cuando me fui a Australia, yo tenía 23 años, oh, 20, sí, 23 años, era recién egresado. Me fui con un plan de seis meses, sabes, eh, y el país es increíble, me abrió muchas puertas. Yo como persona cambié. Sabes, bastante, soy una persona muy distinta. Me abrió una, una enorme, enormedad, creo que la palabra es correcta, uh, de oportunidades de empleo, una nueva industria que yo amo, amo trabajar con educación internacional. Me encantan hacer estas reuniones que yo estoy proponiendo a los estudiantes y dividir un poquito, no de nuestra historia, uh, obviamente, si quieren conocer un poquito más, ahí siempre también hablamos, pero dividir nuestro conocimiento. Sabes, con los estudiantes creo que es súper válido para ellos. O sea, por eso siempre recomiendo, sabes, hacer las cosas con atención, con su tiempo, personalizados. Y ahí sí, vamos moviendo la matrícula y seguimos con el plan a matrícula, certificación oficial de confirmación de matrícula, visa, Australia, ahí más o menos en el medio del año. Sí. Dios permita que todo ya esté mejor y podamos enviarte también muchos estudiantes para que aprovechemos. La verdad, sí está muy económico. Tira, tienen un buen precio. Súper sí. bueno ese precio. Y más que vamos a estar en una universidad. Siento que es excelente poder tener esas aplicaciones. Eh, Rafa, otra preguntita. Normalmente, los estudiantes, cuando aplican en la mañana, muchos estudiantes, bueno, no todos, pero he visto que algunos se pasan a estudiar como en otros horarios. ¿Eso es bueno? ¿Ustedes lo manejan también? ¿O no es recomendable? Yo yo siempre fui, yo, Rafael, siempre fui muy cuidadoso con las clases no, nocturnas, ¿ok? Porque de verdad, la experiencia que tuve yo en Australia, no como estudiante, como profesional de educación, trabajando en escuelas, trabajando en agencia. Es que el público que sigue para clases nocturnas es un público diferente que no tiene en el inglés, en el desarrollo del idioma, su enfoque principal. Y lo que nosotros buscamos en Torrens son estudiantes que tienen el desarrollo del idioma, su enfoque principal. Ok, yo entiendo que la preocupación por cambio de horarios, eh, me imagino que puede ser para alcanzar algunas oportunidades de empleo, ¿cierto? Pero. Hay un montón de oportunidades de empleo que son por la tarde, por la noche. Mis trabajos, yo trabajé por mucho y, y en, las, en los fines de semana, ¿cierto? Yo trabajé en casinos, era de madrugada. Yo trabajé en restaurantes, era por la tarde, noche, ¿cierto? Yo nunca trabajé por la mañana en cuanto era estudiante de inglés. Después que pasé de ese momento y tuve un nuevo momento de Australia. Renové la visa, encontré otras oportunidades, ahí sí fui buscando una flexibilidad. Pero Diana, el inicio donde están aprendiendo el inglés, para mí es el momento más importante que se dediquen serio a los estudios, porque más rápido van a alcanzar un nivel sabes, adecuado para que se sientan un poquito más uh, seguros en Australia para moverse y alcanzar mejores oportunidades de empleo, etcétera. Sí, es cierto lo que dices. Hay que mirar bien cuál es el enfoque y qué es lo que queríamos hacer para poder poner todo en una balanza. Porque sí, si hemos visto claro. muchos estudiantes, entonces por eso lo preguntaba. Pero ahorita nos comentaba que generalmente sí tienen dos horarios, ¿cierto? Por acá hay yeah. otra pregunta. Espérame. Miremos la otra pregunta. Después del inglés, ¿qué programas podemos seguir en la universidad y cuáles son los costos aproximados? Mira, hoy mostré un montón de los programas. Tenemos cursos en negocios, diseño, tecnología, salud, educación y hospitalidad y turismo. ¿OK? Tenemos una variedad enorme de cursos y de niveles, doctorados inclusive, que están ahí um, disponibles para aquellos que están interesados. Uh, el costo con las becas que trabajamos en Torrens, nosotros tenemos ahí en este momento para latinos. Yo creo que los precios más competitivos que hay en universidades en Australia uh, para un MBA y un Project Global Project Management, una maestría en Global Project Management o, o inclusive para bachelors en negocios, sistemas de informaciones, por ejemplo. Con el descuento de la beca estamos hablando aproximadamente de 17 mil dólares australianos por año. Okay, serían los cursos posteriores. Hay cursos que son un poquito más caros, como software engineering, hospitalidad, puede ser un poquito más caro porque la estructura del curso de hospitalidad es un poquito diferente y tiene como componente um, una parte laboral donde el estudiante también recibe salario, o sea, ahí se hace un balance. Pero um, sí, hoy hoy yo diría que son los mejores precios para latinos en Australia están con Torrens. Um, y también ofrecemos ahí plan de pagos para estudios universitarios qué bueno tienen como créditos digámoslo así para educación superior no sé no sé si serían créditos pero cómo así créditos pues es como le financian a uno no sé un semestre un término sí así se o sea los pagos se hacen por términos uh, okay. son de, de la mayoría de nuestros cursos son tres términos por año tres terms por año uh, y se paga por lo que uno va a estudiar, okay? Estamos hablando hablando un, dos trimestres aproximadamente para un curso de negocios $6,700 mil dólares por term y el último trimestre es no, es normalmente con menos materia y un poquito más barato unos 4,500 mil y aproximadamente. Sí, tienen muy buenos precios, la verdad. Hay que aprovechar. Mira, y cuando se piensa en enseño superior, eh, el plan, ¿sabes?, pasa a ser de más tiempo. O sea, son dos años de estudios, pero después vienen dos años o tres años de visa de post-study, ¿sabes? Eh, son etapas. Primera etapa es el inglés. Vamos a desarrollar o encontrar el nivel que sea necesario. Ok, alcanzamos eso. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos tantas y tantas opciones. Después, ok. Sabes, eh, tener cada, cada paso claro en nuestra cabeza e ir pasando por ellos paso a paso. Sí, eh, es verdad, es paso a paso. paso Rafa, a paso, no sé qué más. No... <laughs> sí, de dedicación. sí, muchísimo. Sí, eh, muchísimo. No sé qué más de pronto para complementar, qué le quieres decir a los estudiantes que están conectados. No, siempre agradecer a, a ustedes y a los estudiantes ahí por el interés. Y, y Diana, otra vez, pedir que los estudiantes lleven este proyecto como un proyecto serio, como Ajá. un proyecto que cambia vidas, como sabes, uh, que nos den ahí la oportunidad de hablar con ellos, que nos conozcan, que conozcan um, nuestro trabajo, cómo trabajamos y ahí tomen sus decisiones de cómo seguir su camino en Australia. Yo estoy seguro que teniendo la relación la reunión con nosotros van a salir mucho más aclarados. Total. Sí, no se les olvide, la asesoría con nosotros es gratuita, agenden la asesoría. Valentina es la que las va a estar ahí encargando de escuchar sus llamados y poder agendar. Tenemos sedes en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Yuagé, en Bolivia, La Paz, y tenemos una asesora para la TAN. Entonces, los atendemos a todos y sin ningún costo, que es lo más importante. Rafa, no muchas gracias. Súper bueno tenerte todos estos días por acá con tanta información porque es muy importante y seguir haciendo esa fuerza para los precios porque sé que hasta cuándo los van a tener. Mira, eh, estos precios están confirmados para matrículas hasta abril. Ok, uh, de nuevo, Diana, pueden poner la matrícula y si es necesario moverlo, lo movemos, si las fronteras no se abren y tal. Si sí, estamos positivos en Australia, mira, las cosas ya están volviendo, muchos de nuestros estudiantes van a volver a clase ya en febrero, ok. Uh, yo, veo, yo veo actividades deportivas en la tele que están sucediendo en Australia, los bares y tal. Uh, por allá están mucho mejor que nosotros por acá. Uh, y ahí, sabes, yo creo que tan pronto nosotros logremos movernos, uh, las cosas mejoran ahí y, y podremos seguir nuestro camino. Claro muchísimas sí. gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos mañana. No, gracias a ti, sí. Acuérdense, conectados otra vez para mañana el live con Rafael. Va a estar súper interesante. Mañana es de educación superior, ¿cierto? Correcto. Todas las dudas ya saben, aprovechen que estamos haciendo todos estos live porque es una información que llega de la mano. La verdad aquí tenemos a nuestro experto que está eh, día a día, va a estar toda esta semana con nosotros. Entonces, por favor, no dejen de agendar las cita, Saben que acá seguimos, seguimos facilitando el sueño de viajar al exterior y siempre cuentan con nuestra asesoría. Gracias a todos los que se conectaron y mañana los esperamos de nuevo. Rafa, mil gracias. Diana, un que estés muy bien, cuídate mucho. Pase bien, chao. Bueno, chao.